La Secretaría de Salud Municipal nos confirma que una de nuestras unidades de planta de línea de fuego y que ha estado prestando servicios durante los últimos 34 días desde que se declaró la emergencia, salió positivo para coronavirus COVID-19. La unidad se encuentra en aislamiento pleno, está en muy buenas condiciones de salud. Tuvo solamente unos síntomas muy leves de carraspera, dolor en la garganta, un día de fiebre y no tuvo ninguna otra complicación. Inmediatamente tuvo ese proceso, se pidió la prueba que estaba dentro del marco de pruebas de las unidades de primera línea y se hizo la misma y se ordenó el reintegrado y aislamiento preventivo. La unidad se encuentra bien en este momento, no tiene fiebre, no tiene ningún síntoma, está en su casa, está, como les digo, normal, y a partir de eso ya llevamos 22 pruebas con las EPS, de las cuales todas han dado negativo. Inclusive se pidió una nueva contraprueba para la unidad, pero esos tienen una fidelidad, las pruebas moleculares y las que hacen, tienen una fidelidad muy alta. Entonces, pues tuvimos que adoptar un nuevo protocolo, suspendimos las 6 líneas de emergencias que estábamos ejecutando mientras todo el personal va a estar en proceso de revisión, en proceso de controles. Mañana volvemos a hacer pruebas, esperamos que nuestros voluntarios, el personal de paramédico y demás puedan tener un desarrollo de control. Y pues nos redujimos a solamente incendios, rescates y con el personal que ya le han hecho pruebas y que están en proceso de pruebas con toda la bioseguridad del caso y pues con ya unos protocolos totalmente diferentes. Las ambulancias las paramos, los servicios de agua lo paramos, los servicios de ir a ayudar a la gente en alguna situación, todo eso se detiene hasta que la totalidad de las unidades sea revisada y pueda ser dada de alta y demás. Pues lo de comentar y compartir es si a nosotros que tenemos unos niveles de bioseguridad tan altos, igual que los médicos, igual que las enfermeras, nos pasa esto, que una sola de nuestras unidades se contamina y genera este protocolo de general y colectivo de cambiar todas las reglas. Imagínense ustedes en su casa o en las empresas y demás, tienen que mejorar las medidas de seguridad, hay que mejorar las medidas de protección. Y esperamos que el Dios de cada uno de nosotros pues nos cuide y nos vaya bien. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.